¡Qué trabajo tan satisfactorio! ¡Qué maravillosa es la piedra filosofal! El exterminio fue solo cuestión de tiempo. Fue entonces cuando el sumo sacerdote de Ishbala, Loglow, se presentó ante el Führer en nombre de sus hermanos. No. ¿Quiere que acepte su vida a cambio de los miles de Ishbalanos restantes? Exactamente. Yo... No te sobreestimes. ¿Quieres decir que tu vida y la de todos los Ishbalanos restantes tienen el mismo valor? Sufres delirios de grandeza, humano. La vida de una persona solo vale una vida, nada más y nada menos. No aceptaré el intercambio y tampoco detendré el exterminio. ¿Por qué? ¡Es inhumano! ¡Dios te castigará! ¿Dios? ¡Qué interesante! Aún bajo estas circunstancias, Dios todavía no me ha castigado. ¿O sí? ¿Cuántas miles de personas más debo matar antes de que lo haga? ¡Desgraciado! Después de todo, Dios no es más que algo que la gente ha creado con sus manos humanas. Si deseas castigarme, no esperes que Dios lo haga. ¡Hazlo tú mismo! Después de un tiempo, la guerra había terminado. Y empezamos el regreso a casa. Al final, los soldados valemos menos que la basura. Sí, el poder de una persona no representa mucho, por eso haré lo que pueda, por poco que sea, para proteger a mis seres queridos. Mis subordinados protegerán a los suyos. Parece que es todo lo que unos insignificantes humanos como nosotros podemos hacer.